Para la temporada 2017, General Motors anuncia su gama de refuerzos. La convención anual de General Motors, que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, es la oportunidad tanto para los distribuidores de sus marcas y prensa especializada para conocer los primeros modelos que engrosarán o simplemente renovarán la gama de productos del siguiente año modelo. El nuevo Sonic sigue siendo impulsado por un motor 1.6 litros que genera una potencia de 115 caballos, disponible con transmisión manual de 5 velocidades y automática de 6. En todos los paquetes estará disponible con faros de halógeno con proyección LED y en la versión Premier se agregan faros de niebla. Cuenta con un nuevo diseño de rines de aluminio de 16 pulgadas. Está equipado con la última versión de Chevrolet MyLink. Y en la versión Premier incluye Smartphone Integration con Apple CarPlay y Android Auto, que proyecta las aplicaciones de los teléfonos inteligentes a la pantalla táctil. Además, se suma a la gama de productos que integran el servicio de asistencia personalizada OnStar. Este modelo se lanza esta semana en toda la gama de distribuidores General Motors en la República. El segundo modelo que también se lanza, antes que acabe este año, es Trax. Este SUV subcompacto que recientemente vio cómo se engrosaba la lista de competidores en su segmento. Por ello, la firma estadounidense realizó una importante actualización de este modelo, tanto estética como funcionalmente. Trax 2017 estará disponible en tres paquetes, LS, LT y Premier. Mantiene un motor de 1.8 litros disponible con una transmisión manual de 5 velocidades y automática de 6. Estrena cofre, fascia delantera y trasera, parrilla, faros y rines de aluminio de 18 pulgadas. Por dentro se puede observar un diseño renovado del tablero y del panel de instrumentos, con un nuevo clúster de 3.5 pulgadas monocromático. Está equipado con la última generación del sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink, con pantalla táctil de 7 pulgadas y con disponibilidad de Smartphone Integration con Android Auto y Apple CarPlay, así como ya el mencionado sistema OnStar. Finalmente, para Chevrolet se anunció el regreso de su pickup mediana S10, la cual se ofrecerá en chasis cabina, cabina regular y doble cabina, todas equipadas con un motor Ecotec de 2.5 litros y 4 cilindros, que, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, desarrolla una potencia de 194 caballos a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 190 libras a 4.400 revoluciones por minuto, y estará a la venta en los distribuidores de la marca la tercera semana de septiembre. Para Buick, el cambio más cercano acude al pequeño Encore, el cual también cambia de manera importante su aspecto exterior. Ofrece más equipamiento de serie, pero mantiene prácticamente intacto su tren motriz. Un motor 1.4 litros turbo que, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades de control electrónico, genera una potencia de 138 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque. Cuenta con un nuevo diseño de tablero que incluye un centro de información reconfigurable a color de 4.2 pulgadas. Además, permanece el legado de la marca con cancelación activa de ruido, Quiet Tuning. En cuanto a infoentretenimiento, Buick Encore 2017 incluye una nueva interfaz Buick IntelliLink con pantalla de 8 pulgadas a color integrada en el tablero, con sistema de navegación con mapas en 3D y Smartphone Integration con Apple CarPlay y Android Auto. Buick Encore 2017 será ensamblada en Bupyeong, Corea, y llegará a México para el último trimestre del año.